Luego del despliegue operativo que inició a las 4:30 de la mañana, después de 4 horas, podemos dar los resultados definitivos. Son 17 personas detenidas, de ellos 16 son hombres, una es mujer. Dentro de eso también tenemos que 4 estarían implicados en la muerte del día de ayer de la persona que fue mutilada y desmembrada, que fue botada desde una tricimoto. En este momento esas 4 personas van a ser detenidas y presentadas en fiscalía. Dentro de los más de 100 allanamientos que se hizo en Socio Vivienda 1 y 2, tenemos también la detención de 13 personas más. Estas 13 personas más van a ser judicializadas primero por tenencia ilegal de armas, porque tenemos 2 armas cortas y una tipo fusil. Tenemos varios cartuchos de armas cortas. Tenemos también electrodomésticos que serían producto también de robos que se habían realizado. Tenemos varias herramientas tecnológicas que también no justifican. Y dentro de eso, lo importante también, que en varias viviendas se encontraron dentro de los refrigeradores alrededor de 52 kilos de droga. Eso en referencia a las sustancias sujetas a fiscalización. Dentro de eso vamos a presentar a fiscalía a los detenidos para que el fiscal resuelva si la detención o no. Aparentemente, dentro del trabajo que hizo la Policía Nacional, este grupo o estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Los Tiguerones. Dentro del despliegue del Plan Fénix, el despliegue operativo tiene una segunda fase, que es la contención, y allá nos estamos enfocando. Es importante que se luche en contra de la impunidad para que no haya esa reincidencia. La reincidencia es el principal problema que tenemos como policía y como sociedad. Eso es importante también, que se aplique.